si ustedes recuerdan cuando un profesor les ponía alguna herramienta y ustedes esa herramienta no la veían llamativa, o incluso un documento de Word, para que si existen otras aplicaciones mucho más divertidas. Entonces, en primera instancia, es, digamos que es como un columpio, es como un círculo vicioso o un círculo virtuoso, en donde si ustedes aceptan, digamos que un presidente o un presidente de una compañía, un director, acepta un dinero para favorecer a ciertas personas, o incluso ustedes como usuarios, en vez de hacer juicios o emitir como cosas puntualmente un software que están haciendo, el censo. Entonces, no, ¿para qué un censo? No, no hagamos censo, eso no sirve. Entonces, automáticamente todo el dinero que el gobierno invirtió en desarrollar una estrategia TIC para mejorar nuestra capacidad desaparece. Entonces, preguntarse puntualmente, ustedes ya hicieron el censo, entraron a la página web, hicieron en su momento el censo cuando se solicitó. ¿O le parece que es una cosa de, es que eso es de los abuelos, no, es que eso da pereza? Si esa es la, digamos que la forma de ver, eso no cambia con los años. Para eso ustedes se están formando, para eso están tomando este tipo de cursos, para que cambien la forma de ver precisamente el uso de estas herramientas a favor de su proceso educativo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Esperamos que esta entrevista dé frutos y nos ayude para continuar con nuestro proyecto educativo. Muchísimas gracias.